Chicos, chicas, todos, yo soy Cornés de Estados y esto de aquí es Minecraft. Nos encontramos a día de semillas. Ya sabéis que todos los días traemos la semilla de tu youtuber preferido. Y bueno, la verdad que hoy ha sido muy caótico porque ayer en la semilla que hicimos de OnlyGamer, en los comentarios, me habéis puesto un montón de youtubers, muchísimos. Pero hay unos poquitos que han destacado más que el resto, ¿de acuerdo? Uno de ellos ha sido Aika Gameplay, Auronplay, Vegeta767 y Juega Germán. Esos son los que más me habéis pedido junto con el Rich MC, ¿de acuerdo? Esos 5 youtubers, los que más ha habido. Bueno, les tengo que ir contando los votos y demás. Una locura, ha habido muchísimos empatados en estos casos. Y bueno, para la próxima vez, llamar a vuestros amigos si hace falta para votar, ¿de acuerdo? Y vuestro comentario vale, así que comentar el vídeo para saber cuál es el siguiente youtuber. Que si queréis que sea Aika Gameplays, no seáis uno, dos o tres, sino llamad a vuestros amigos para que lo voten, ¿de acuerdo? Y lo mismo con el resto. Así que a ver qué tal se dé para mañana. O sea, hoy en la caja de comentarios a ver qué comentarios me dejáis. Y mañana a ver de quién es la semilla. A ver si hay alguien que sea como el más fuerte, como estos días atrás, que a Pixelados lo petó. DonnyGamer lo petó, pero aquí unos tiraban para el Gameplay, otros AIK, otros Vegeta, otros el Rich. Y luego un montón más, que si Killer Creeper, que si Will Res, en fin, un montón más de youtubers, ¿no? Muy bien, dicho esto, el que ha ganado esta vez ha sido el Rich MC. Así que vamos a hacer la semilla del Rich, ¿de acuerdo? Una semilla peculiar, ¿de acuerdo? Peculiar. ¿Cómo sería esto? Es igual que su canal, ¿de acuerdo? Yo estoy cogiendo las semillas como sus canales son. Es decir, E mayúscula, R mayúscula, MC mayúscula, ¿de acuerdo? El Rich MC. Dicho esto, vamos a crear el mundo y os cuento un poquito lo que tiene. No es un pepino de semilla porque no es un pepino de esos que dices, oh Dios mío, tiene todo, pum, pam, pim. No, tiene cosas, ¿vale? Tiene cosas. Es interesante lo que tiene, ¿de acuerdo? Os voy a enseñar, pues, bastantes cosillas. Sí es cierto que empezamos aquí. Es un inicio bastante decente porque, mirad, vacas por todos lados, bambú a lo lejos, vacas, más vacas por ahí, es decir, cuero y bambú fácilmente, eso siempre nos viene genial para la mesa de encantamientos, o sea, es un inicio bastante decente, aparte que tienes diferentes bosques y demás, nada más empezar, cosa que viene muy bien. Y no sé si veis ahí a lo lejos, pantano, ¿de acuerdo? Pantano que viene muy bien, ¿de acuerdo? Para los slimes y para muchísimas más cosas, y entre ellas casas de brujas, así que vamos a empezar con un primer TP, ¿de acuerdo? Y automáticamente nos va a llevar a una casa de brujas, como estáis viendo a continuación. Bastante decentilla, ¿de acuerdo? Aquí te vas a poder una granja de brujas bastante buena. Esto es un survival técnico, chicos. Esta semilla es técnica en ese aspecto porque tiene sus granjas de brujas. Y hombre, generalmente cerca del spawn nunca nos solemos encontrar una casa de brujas. Y esta semilla sí que lo tiene, así que es una parte positiva. Y si no te gusta esta casa de brujas, siempre puedes elegir otra diferente, ¿de acuerdo? Como la que tenemos en estas siguientes coordenadas, ¿de acuerdo? Otra casa de brujas, ¿vale? Facililla, no tiene mucho misterio. Ok, parte buena del pantano, pues que tiene cemento, tiene los nenúfars y las hojitas esas de color azul, ¿vale? Esas flores azules, cosas interesantes del propio pantano, ¿no? Bien, después de todo esto, después de haber visitado un poco estos lugares, nos vamos a encontrar que no muy lejos de aquí encontramos un ligero desierto, ¿vale? Bueno, a sabana, ¿de acuerdo? Pegado al desierto. En este caso encontramos un poblado, es lo más cercano, es el único poblado cercano que hay desde el punto de inicio. Ahí está el desierto, por cierto, y aquí el pantano, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Encontramos una librería, como la que estáis viendo a continuación, una herrería, y luego de cultivos, 1, 2, 3, 4 y 5. Pocos cultivos, pero creo que son los suficientes, ¿de acuerdo? Parte buena la librería, por los propios libros y demás, ¿vale? Y luego entramos aquí dentro, vaya. Y, a ver, una armadura que no viene mal, ¿de acuerdo? Armadura de oro de caballo, está bien. Algo de pan para empezar. A ver, no está mal porque ya tenemos la armadura para el caballo hecha, ¿de acuerdo? Y tenemos 3 de pan. Es interesante, ¿no? No viene mal, ¿ok? Está medianamente decente. ¿Habéis visto el desierto que teníamos ahí al lado? Muy cerquita de aquí. Y si nos movemos allí, nos vamos a encontrar con una preciosa pirámide, ¿vale? En esta pirámide, vamos a ver qué encontramos. Algo de oro, viene bien. Otra montura más, ¿vale? A ver, es una montura y esas cosas, pues hombre, siempre vienen bien. Cuantas más, mejor, ¿no? Otra montura más y otra armadura de oro. Más pólvora y unos poquitos huesos más. Por aquí, ya otra armadura. Las vamos a ir poniendo por aquí porque, como estáis viendo, bueno,
Vamos a hacer el cambio. Como estáis viendo, se nos acumulan. Algo de hierro, eso es bueno. El hierro siempre nos va a venir bien, ¿vale? No es mucho. Y un poco más de hierro y otra más de oro, ¿vale? Quizás demasiado de monturas, ¿de acuerdo? Y pocos recursos. Pero bueno, es una pirámide. Aparte, aquí tenemos lo que vendría siendo 9 de TNT. Vale, que lo vamos a guardar igual. Hombre, es TNT que está aquí, hombre, es TNT que vamos a robar, evidentemente. Nos vamos a 728, 100, 1544. Y nos encontraremos otra pirámide más. Como estáis viendo, nos movemos muy poquitos bloques desde el propio inicio, ¿vale? Ojo, porque aquí la cosa cambia. Tenemos un libro con respiración 1 y paso helado 2. Paso helado 2, un libro bastante peculiar. Un libro que nos va a ayudar un montón. Ya simplemente con la armadura de caballo y demás. Una verdadera maravilla, ¿no? Un par de gemas. Vienen bien, vienen muy bien las gemas. Son amigas, son amigos las gemas. Vamos a poner esto por aquí, que veis que ya empieza a haber acumulación de cosas. Aquí tenemos otro y ahí lo ponemos. Y otra montura más, porque sí. Vale. Por aquí, ojos de araña. No nos habían tocado, pero tampoco para mucho, ¿vale? No hay mucha utilidad con ellos. Y por aquí, más esmeraldas. La bromita de esta pirámide ha sido de 6 esmeraldas, ¿vale? Otra armadura de oro, de verdad, ¿eh? ¿Qué cantidad de armaduras estamos sacando? ¿Qué cantidad de caballos podríamos, pues, lograr, ¿no? Y por aquí, 18 ya nos ponemos. Perfecto. Vamos a seguir haciendo más TPs, ¿ok? Más bien, nos vamos a ir ya a lo que vendría siendo la última pirámide. Perfecto, aquí estamos. Entremos en ella. Muy bien. Y nos encontramos otra armadura de oro. De verdad, Rich, ¿qué tiene tu semilla, tío? No entiendo por qué tanto adicción al caballo. ¿Qué es lo que ocurre? Más pólvora. Ya llevamos un stack, ¿vale? Con la polverita. Otro libro más. Expedición de los Atrópodos 2. Más oro. Otra montura más. Fijaos, es que de verdad, la cantidad de monturas que tiene esta semilla, ¿eh? Otra montura más. Y otra montura más todavía. Y más esmeraldas. Joder, Rich, se nota que esta es tu semilla, tío, por la cantidad de esmeraldas que estamos sacando, ¿vale? Generalmente en tres... No puede ser. Ya sabemos, lo sabemos todos, que esta semilla es de Rich. Solo por haber encontrado esmeraldas, manzanas, libros chetados. Es decir, bueno, libros chetados. Que no están mal los libros. Tampoco es lo mejorcito, pero son libros, ¿de acuerdo? Que tampoco... La probabilidad de encontrar libros o manzanas de estas... Son bajas, ¿de acuerdo? Generalmente aquí encontraríamos lingotes, basurilla de esa, ¿vale? Y aquí, fijaos, la cantidad de armaduras, cantidad de monturas, cantidad de libros y encima entre ellos una manzana dorada. Y sabéis que esta manzana ya no se puede craftear, solo se puede conseguir en cofres y la probabilidad es realmente escasa. Increíble, Rich. Una maravilla de semilla simplemente solo por ese cofre. Vale, y además que era el último cofre. Madre mía, de verdad. Bueno, chicos, esto por aquí, ¿vale? Ahora os voy a enseñar los biomas más cercanos. Porque alguno de vosotros yo sé que es muy seguidor del Rich. Y a lo mejor le gustaría jugar esta semilla y conocer dónde se encuentran los biomas más complicados de encontrar, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es movernos a estas coordenadas. A ver, sí, es un poco lejos. Pero, bueno, lejos. Relativamente lejos. Pero aquí encontraréis este precioso bioma de selva. Allí hay calabazas y por aquí abajo había sandías, ¿vale? Así que perfecto, tanto sandías como calabazas las vais a poder conseguir aquí, ¿de acuerdo? Incluido, no os voy a decir dónde se encuentra, pero que sepáis que en este... Mira, ahí están las sandías. Ya te digo yo que lo había visto antes. Hay sandías, hay calabazas. No os voy a decir dónde, pero hay un templo de aquí. Por aquí escondido hay un templo, ¿de acuerdo? Ya lo descubrís vosotros. No lo quería enseñar porque está muy lejos de la zona, ¿vale? Pero que sepáis que aquí hay un bioma de selva, ¿de acuerdo? No solo eso, sino que en estas coordenadas, sí, también algo lejos, vais a encontrar el bioma de setas, ¿de acuerdo? Por si os interesa saberlo, que sepáis que en estas coordenadas estará el bioma de setas. Si queréis todavía un poquito más... En las siguientes coordenadas, esto sí que está bastante lejos, ¿vale? Bastante lejos, pero igualmente os puede venir bien con un portal de Nether o cualquier cosa. Aquí tendréis el bioma de mesa, ¿vale? Un bioma bastante grande, de propia arcilla y arena naranja con algo de cactus y poca madera y algunos que otros ríos, ¿no? Muy bien, y ahora nos vamos ya con
siguiente bioma, que supongo que también os interesará. Este no está tan lejos, ¿vale? Como este otro, pero igualmente está a tomar por culo. ¿Vale? En el que vais a encontrar el bioma con bloques de hielo, por si os interesa saberlo. Aquí lo tenéis, miraos, me sorprende mucho que esté tan pegado a la sabana, ¿vale? Pero oye, muy grande, bastante grande, ¿vale? Aquí tenéis bloques de hierro para aburrir, ¿vale? Porque es bastante grande. Y además, en este bioma de nieve, no solo está este recinto de hielo, sino que habrá otros recintos pegados a este, ¿vale? Así que si con este lo gastáis, que sepáis que os quedarían otros pegaditos, ¿de acuerdo? A este bioma helado. Y ya nos vamos a ir con el último TP, ya de esta semilla. Aquí está. Perfecto. ¿Qué sería el... bueno, el bioma de los árboles así, de los gorditos y altos, de 4, con esta... la personalidad del... de, bueno, el bloque de tierra con hojas, ¿no? Y la piedra está mugosa, ¿de acuerdo? Y bueno, esto sería un poquito todo lo que trae la semilla del Ritz, sus cercanías, los biomas complicados de encontrar. Y nada, chicos, yo espero que os haya gustado muchísimo. La verdad que a mí sí, a mí me ha gustado bastante y el lot que nos sacamos es una barbaridad. Y ya sabéis, en la caja de comentarios, ¿quién es vuestro youtuber preferido? Y esto es una votación, chicos. Cuanta más gente vote, mejor para mí. Y así yo de alguna forma puedo elegir quién es el ganador total. Porque el Rich ha empatado junto con Aika Gameplays, con Iron Play, con Vegeta y con Juan Germán. Chicos, hay que hacer desempates. Tenéis que votar más. Dicho esto, nos vemos mañana. Hasta luego.